¿Qué tal, amigos de Ultimátum? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar Arsenal de Plumas. Es el lunes 30 de mayo del 2022. Juan Carlos Calimayor, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Buen día, saludos a nuestro auditorio. Muy bien, gracias. Pues empezamos con tu texto. Si te parece, lo titulas No es tan malo el neoliberalismo. Platícale pues a nuestra audiencia. Bueno, hoy, como tú sabrás, hace unos días en su mañanera, entre una de las tantas cosas que siempre dice el presidente, pues cada comentario, por frívolo o por ligero que sea, pues al día siguiente genera toda una serie de análisis, ¿no? Y en este caso, pues dijo que pues, el neoliberalismo no es tan malo, lo malo es la corrupción, dijo el presidente. Y yo coincido parcialmente con esa afirmación del presidente, en el sentido de que no estamos de acuerdo. Y nadie quiere estar de acuerdo con fortunas y negocios hechos al amparo de un poder corrupto o corruptor. Cuando digo corrupto, corrupto o corruptor, es que para que haya empresarios corruptos que hacen negocios con el gobierno, tendría que haber un Estado que los solape o un funcionario que esté dispuesto a hacer que lo soborne o que esté dispuesto a ser sobornado, de tal manera que, por ejemplo, ya es bien sabido que el diezmo famoso está en la Biblia, así lo dicen de broma los muchos contratistas que hay en este país, pues es casi una ley no escrita para poder cargar sobre el presupuesto de la obra pública o la proveeduría un porcentaje de utilidad para que se la lleve el funcionario. Entonces, o aquella famosa frase, pónganme donde hay, decían, ¿no? Como diciendo, no me importa el suelo, lo que me importa es que haya negocio. Y desafortunadamente esa corrupción ha acabado en muy pocos países. Por ejemplo, en Singapur tuvo que llegar un régimen completamente autoritario que sancionó con la pena de muerte a los políticos corruptos y solo así pudieron acabar. Yo estoy diciendo que esa sea la fórmula, pero también hago la reflexión de que, o sea, entonces digo, para que haya empresas corruptas tienen que haber políticos y funcionarios corruptos, no al revés, ¿no? Porque el efecto corruptor viene cuando el funcionario está dispuesto a recibir una prebenda, un soborno o una cantidad de dinero, llámese juez, llámese secretario, llámese el director de un área, llámese policía municipal, o sea, todos participan de este fenómeno. Y esto por una parte. Y por otra, se afirma mucho y el gran villano de la película de la 4T es el neoliberalismo, es el culpable de todos los males. Pero resulta que México no es tan neoliberal, el león no es como lo pintan. Hay un estudio que se hace todos los años del nivel de competitividad económica de los países, el índice de libertad económica se llama, que hoy publico en ese texto, que señala que México ocupa el lugar número 65 entre los 180 países evaluados, donde por supuesto los últimos tres lugares los ocupa Cuba, Corea y Venezuela, que a la vez son los países más pobres, más dictatoriales y que más están padeciendo precisamente la falta de libertades económicas. Ahora, y bueno, en contraparte, los países más desarrollados, Canadá, Corea del Sur, hay un sinfín de países europeos, pues tienen una amplia garantía para la inversión. ¿De qué se trata el neoliberalismo? Se trata simple y sencillamente de permitir y favorecer la inversión privada, favorecer la inversión del capital extranjero con condiciones legales, con un Estado de Derecho, crear un marco jurídico que haga fácil abrir empresas. Y lo que ha sucedido en la práctica es que esta generación de riqueza termina por generar empleos mejor remunerados y basta ver las estadísticas para ver que si bien es cierto, no ha acabado con la pobreza, si
por lo menos grandes capas de la población acceden a las clases medias y tienen mejores oportunidades en los países con mayor libertad económica que aquellos donde el Estado quiere ser el rector de todo, el rector de la economía. Hay países, como algunos países nórdicos, donde hay efectivamente, en Noruega, por citar un ejemplo, empresas paraestatales que hacen, por ejemplo, la del petróleo, convenios con empresas privadas, pero donde los funcionarios son verdaderamente honestos, donde la educación que imparte el Estado es de muy buena calidad, los servicios de salud son de muy buena calidad, porque bueno, es otra cultura, no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer, pero es muy interesante que el presidente haya dicho esto. Estaban enojadísimos todos los fans de la 4T, porque les quitan el argumento del villano favorito, que son normalmente los que escogen los tiranos, como lo hizo Fidel Castro, 60 años de dictadura en su país, diciendo que no prosperan porque los tienen bloqueados, ¿no? Como si fuera obligación de Estados Unidos tener que tener comercio con esos países cuando pues, le robaron todos sus bienes a miles de ciudadanos norteamericanos durante la Revolución Cubana y jamás los indemnizaron. Eso es el embargo económico que hizo Estados Unidos, demanda hasta la fecha irresuelta. Entonces hago todo un análisis, querido Alejandro, de la eficacia en términos, no es el modelo perfecto, ese es el problema que ha hecho que resurja el populismo en América Latina, el populismo de izquierda, que siempre se dan grandes diferencias económicas en el capitalismo o neoliberalismo o libre mercado, como lo quieras llamar, y es que la acumulación de riqueza también es un fenómeno del capitalismo. En unas cuantas manos se junta buena parte de toda la riqueza del país, pero no es distribuyendo ese dinero o redistribuyendo como se resuelven las cosas, generando empleos como se puede resolver y no con dádivas y no con limosnas producto de los impuestos que mal administra el Estado para dárselos a los pobres, porque eso nunca los va a sacar de la pobreza. Lo único que puede sacar de la pobreza a las personas son los empleos, y los empleos son los que mejoran las posibilidades económicas y las mejores oportunidades para la gente. A lo mejor el hijo de un obrero, de un campesino, puede que mejore sus salarios, puede estudiar en una mejor escuela, irse a otra ciudad para mejorar su visión, su perspectiva. Pero yo sí soy un fiel creyente de que México debe de impulsar el liberalismo, o el, como lo quieran llamar, el libre mercado, con todo lo que implica, con todo lo que conlleva, para poder salir adelante. Es nuestra realidad sociopolítica, es nuestra realidad geoestratégica, tan es así, Alejandro, que a pesar de que se opuso la izquierda cuando estaba López Obrador encabezándola, como desde el PRD, se opusieron a la firma del Tratado de Libre Comercio, y hoy uno de los principales defensores de ese tratado es el propio presidente. Tan vive vigente en el liberalismo que Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Banorte, Ron, Carlos Hahn, pues son los grandes aliados de este gobierno. Lo que sí ha empobrecido es la clase media, a la que el SAT le está apretando el pescuezo para sacarle el dinero para el gasto corriente y las ocurrencias de este gobierno, que ha gastado un 25% más en todas las obras presupuestadas, las más importantes que hizo el presidente, y es un dinero que estamos pagando los que pagamos impuestos en este país, porque además ni eso está bien. Hay un 75% de comercio informal, así que toda la carga presupuestaria, Alejandro, cae en unas cuantas manos injustamente, porque son los que sostienen al Estado y son los que sostienen todas las ocurrencias presupuestales del gobierno. Sí, así es. Pues la declaración del presidente que te motivó a escribir este artículo también a mí me llamó la atención, como han llamado la atención muchos otros, ¿verdad? ¿Te acuerdas que una mañana se despertó, llegó a la conferencia mañanera y decretó desaparecido el neoliberalismo, como si por decreto pudiera
terminarse una forma de gobierno que a él le encajó a los 30 años anteriores, ¿verdad? Bueno, y ahí se quedó la crítica. Después, no te olvides también que dijo que la pandemia nos vino como anillo al dedo, que también mucha gente se sintió ofendida, pues porque lo que trataba de decir él es de que a lo mejor muchas cosas, deficiencias del gobierno de la 4T iban a ser cubiertas con todos los problemas que iba a tener la pandemia, la economía que se vino a la baja, en fin, ¿no? Luego también dijo, ¿te acuerdas que declaró pausadas las relaciones diplomáticas con España, que ya luego nadie supo, ni los más expertos en diplomacia se trataban de entender o de explicar qué es lo que había tratado de decir? Ya bueno, ya se fue aclarando lo que quería decir. No sé si piensa bien lo que quiere decir, si pregunta o si preparan frases para que llamen la atención, para que distraigan, o de verdad se le ocurren nada más, ¿verdad? Luego, una vez dijo, ya me cansé, ya no aguanto más, y ahí cortó la frase y se siguió caminando en un recorrido que estaba haciendo dentro del Palacio Nacional, y también nos costó trabajo acomodar la frase al contexto en el que lo quería decir. Entonces, pero sí, llaman la atención en muchas de las frases del presidente, y eso que tú abordas el día de hoy, pues sí, efectivamente, distanció a sobre todo los seguidores. Pero lo que pasa es que las mañaneras se han vuelto una especie de tertulias donde el presidente habla a diestra y siniestra, quizás tomándose un café con él en un desayuno, pues este tipo de comentarios pudieran tener ciertos matices, pero tratándose del Ejecutivo Federal, pues cada palabra tiene una connotación para todos los que están pendientes de lo que claro. Diga, de decir el presidente, inclusive puede afectar hasta los mercados, puede afectar, claro. Bueno, acuérdate que no es exclusivo este presidente, a Fox le pasaba mucho, que decía una cantidad también de dislates tremendos, hasta que le tuvieron que poner un vocero presidencial para que explicara que lo que el presidente, no sé si te acuerdas de aquella frase, lo que el presidente quiso decir, ¿no? Entonces, pues sí, exacto. No es exclusivo este gobierno, pero este tema de estar 3 horas hablando todos los días, pues obviamente los exponen a una serie de riesgos, porque pues se ha convertido en una charla muy útil en términos de propaganda, eso sí, muy útil, pero con todos estos riesgos que conlleva, pues lo que antes era, pues se daba de otra manera, se daba desde los comunicados oficiales, muy cuidados en sus textos, muy elaborados, muy bien validados, y no producto de lo que sale a la hora, al momento, en la cabeza, en este caso, del Ejecutivo, ¿no? Sí, claro. Bien, pues, si quieres, platicamos lo de Armando Ríos Peter, me llama mucho la atención también, donde habla de democracia electoral a la baja, que creo que es lo que más le preocupa a los mexicanos pensantes, que nuestro país vaya frenando el régimen de libertades que habíamos ido avanzando poco a poco, pero que se había ido consolidando en algunas instituciones, ¿verdad? Y se veía reflejado ya en la mayoría de los mexicanos. Bueno, pues Armando Ríos Peter habla de un estudio dado a conocer en el 2021 que fue publicado por The Economist, en donde habla, miden pues muchos valores, varios valores de un gobierno. Indicadores, ¿no? Miden, por ejemplo, el proceso electoral y la pluralidad, la cultura política, funcionamiento de gobierno, libertades civiles, participación política, entre otros. Y este estudio, pues, habla de que los regímenes autoritarios han ido avanzando. Hay 59 regímenes considerados autoritarios de un total de 167 países estudiados, y solamente en 21 han sido calificados como democracias consolidadas, ¿verdad? Entonces, y eso creo que preocupa a muchos mexicanos, en este caso, en este gobierno, ¿verdad? Lo recuerdo muy bien, fue polémico, fue controversial ese dato, en donde ya México se encuentra en los regímenes híbridos, ¿no? Y una declaración, creo que la Kamala Harris,
creo que dijo algo que ya le preocupaba que México estuviera yendo hacia atrás en materia de libertades. Entonces, ahí lo analiza muy bien Armando Ríos Peter, y creo que nos llama mucho a la reflexión. A la reflexión en este gobierno que hemos visto, pues ha demostrado su intención de ir socavando a las instituciones autónomas que le daban equilibrio a muchas cosas en este país, ¿no? Y bueno, acá el gran otro, efectivamente se trata de otro mecanismo de medición, y esta clasificación de gobierno híbrido se refiere a que estamos viviendo una especie de autoritarismo en el que la democracia todavía se resiste a desaparecer. Pero aquí hay que destacar que construir nuestras instituciones como el INE, antes IFE, costó muchos años, costó mucho esfuerzo, costó muchos sacrificios, y hoy están bajo asedio del propio Ejecutivo Federal y de su partido. Cuando ya vimos que desde que el INE y el IFE organizan las elecciones, pues se ha dado certidumbre jurídica y certidumbre política. Por ejemplo, ayer en Colombia, a las 9 de la noche, para las 10 de la noche que hubo elecciones presidenciales de primera vuelta, ya tenían el 99% de los resultados, Alejandro. Y esto, tener la certidumbre la misma noche de las elecciones, cuesta dinero. O sea, tener todo un sistema que lo permita cuesta dinero. Ahora, cuando hablamos de democracia, no solamente hablamos de tener un organismo autónomo que organice las elecciones, que nos dé certeza, de tener un marco jurídico que permita acciones legales para impugnar hechos que puedan alterar la democracia, fraudes electorales, etcétera, sino además implican, cuando se habla de democracia, pues libertad de expresión, hablamos de separación de poderes, hablamos de autonomía de los órganos como la Comisión de Derechos Humanos, que este sexenio ha sido pues prácticamente nula en manos de la hija de Rosario Ibarra de Piedra, de paz descanse, combatir todas estas instituciones que apuntalan a la democracia. Una de ellas fundamental es el ejercicio libre del periodismo, cuya función primordial es crítica. Esto no quiere decir que no pueda reconocer aciertos, pero fundamentalmente el periodismo es crítico, y parece ser que al presidente le gustaba mucho cuando se criticaba a los gobiernos anteriores, ahora que es presidente. Entonces, yo creo que el país va a aguantar, Alex, y las cosas van a tomar su lugar, ¿no? A pesar de todo lo que estamos viendo, por ejemplo, esto que le hacen al presidente del PRI por parte de, normalmente, de esta filtración de estas grabaciones telefónicas o también de conversaciones grabadas sin autorización, que no se filtraron a la prensa, o normalmente se acostumbra, Alejandro, sino que se dieron a conocer por parte de la gobernadora de un estado, en este caso Laida Sansores. Y cuando se trata de, cuando hacer eso es un delito, independientemente de lo que haya dicho Alito, el famoso Alito, que no es como que madre de ninguna virtud, ¿no? Independientemente de lo que se le pueda criticar y que se le está criticando, el hecho es que está claro que existe un espionaje por parte del gobierno y de que se están utilizando de manera ilegal conversaciones privadas que de acuerdo a la ley están protegidas. Solo mediante una orden judicial se puede intervenir una conversación, ya sea telefónica o privada, y no pasa nada. Entonces, el régimen de Estado de Derecho sí es fundamental para una democracia, que haya certidumbre jurídica, y para eso tiene que haber separación de poderes, Alejandro, y eso es lo que está en riesgo en el país. Mientras haya democracia, podemos seguir aprendiendo, pasar de modelos populistas a estatistas, a de izquierda, de derecha, pero lo importante es que haya democracia y los ciudadanos puedan cada determinado tiempo corregir el rumbo si es que se equivocaron o no se equivocaron, o dar continuidad a los gobiernos, pero siempre bajo democracia. Claro. Y bien, pues ya se nos está acabando el tiempo. Quisiera que platicáramos brevemente acá entre nos de tu servidor, La Esperanza de Millones de Mexicanos, lo titulo. Fíjate que he estado platicando con varios amigos médicos, especialistas, han trabajado en el sistema de gobierno, han trabajado de manera particular
Te veo muy optimista en tu texto, muy optimista en tu texto de hoy. A ver, cuéntanos. Así es, por eso lo hago de esa manera, porque así me lo expresaron los médicos, ¿no? Ellos dicen que si el nuevo plan de salud que pretende el gobierno federal poner en marcha lo hacen de manera correcta, de manera adecuada, como está en el papel, que a lo mejor funcionaría muy bien. Nada más le recuerdo a la gente que este nuevo plan de salud es parte de un proceso que inició desde septiembre del año pasado, que está a cargo de las mismas autoridades que gestionaron la pandemia del COVID-19. Es importante también decirlo. Busca atender la falta de medicamentos, la rehabilitación de hospitales, la falta de personal médico, el abasto de medicamentos, garantizar la atención universal y gratuita, así como centralizar la gestión de los servicios médicos en los estados. Es una tarea, desde luego los médicos que saben de esto me dijeron, va a ser una tarea titánica, porque para comenzar, solamente en la distribución de medicamentos que vinieron y lo deshicieron, deshicieron el sistema que ya había, hicieron crear uno nuevo y se toparon con pared, ¿no? Solamente en la distribución de medicamentos, pero falta rehabilitar hospitales, falta comprar medicamentos, que también se les ha complicado a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que hablo el día de hoy, pero mi opinión, mis ideas expresadas ahí las baso en los comentarios que me hicieron los médicos especialistas, que son los que saben más en este sentido, ¿verdad? Pero ojalá y se haga. Ya empezaron en 15 estados el proceso, que debe ser gradual, suponemos. Y fíjate que los cálculos que tiene la 4T es que para el 2023, cuando ya estemos empezando el proceso electoral del 2024, piensan tener ya al 100% enmarcado este nuevo plan de salud en todo el país, que a mí me parece un tiempo récord. Y si se proponen hacerlo a fuerzas, forzado, pues podría salir mal. Bueno, acá lo importante es decir que el que está a cargo de todo este tema, y es un gran reto para él, es ni más ni menos que nuestro paisano Zoé Robledo. Porque aquí hay que partir de dos premisas. La primera premisa es esta idea que resultó improbable del presidente para desaparecer el seguro social, el seguro, perdón, popular, alegan que daba servicio abierto prácticamente a todos los mexicanos que no tenían, tuvieran o no tuvieran seguro social, y que lo desapareció de un plumazo para crear el INSABI. Entonces, partamos primero de esta premisa, porque al desaparecer esto, con la idea de que los laboratorios, de nada cuenta, vuelvo a mi artículo al decirte que si había corrupción es porque los funcionarios se prestaban a ello. Porque también hay mucho robo de medicinas, tú lo sabes, Alejandro, en las instituciones médicas, medicinas costosas, caras. Entonces, no es fácil tener mecanismos de control para todo esto. Basta una receta médica para expedir una medicina que puede llegar a costar, como el caso de los medicamentos para el cáncer, oncológicos, así llamados, pues pueden llegar a costar 50,000 pesos una dosis mensual de este medicamento. ¿Qué hizo el gobierno? Creó el INSABI en manos de mi tocayo Juan Ferrer, que era el encargado de la zona arqueológica de Palenque, que es ahí donde seguramente se conoció con el presidente. No sé si es antropólogo o arqueólogo, pero muchos años estuvo dedicado a eso, y a él le encargaron esto. Y le encargaron a David León, recordarás, aquel célebre funcionario, la compra de todos los medicamentos, y apareció dándole sobres al hermano del presidente, y ahí acabó la honestidad con que iban a comprar todos estos medicamentos. Nació mal el INSABI, y sin que le hayan hecho un velorio, prácticamente ya lo desaparecieron. Entonces, el gran reto de nuestro paisano, de Zoé, es en un solo año poder corregir lo que este mismo gobierno no pudo corregir. Y bueno, efectivamente el Seguro Social tiene ingresos muy importantes por parte del pago de los seguros que hacen las empresas, y habrá que ver si con buena voluntad, buenos propósitos y eficacia se logra este avance sustantivo, no así como en Dinamarca, como lo dijo en una de sus legislaturas el presidente, pero bueno, que mejore sustancialmente
la cobertura de los servicios, ¿no? Hay quien, políticos de derecha en América Latina, por ejemplo, en Argentina, Javier Milei, futuro candidato presidencial, que dice que los sistemas, que sistemas como estos se deben de hacer a través de vouchers o servicios subrogados, Alejandro, para que sea la persona la que escoja si el servicio se lo da una institución pública o una institución privada, pero con a partir del pago de un mismo derecho, ¿no? Entonces, hay muchos servicios especializados, por ejemplo, de cirugías especializadas que no puede dar el Seguro Social, que no tienen las condiciones. Efectivamente, el Hospital Siglo XXI, la Raza, son muy prestigiados a nivel nacional, internacional, pero no todos los hospitales tienen ni todos los equipos. Y sucede, Alejandro, que si los tienen luego por falta de mantenimiento se les echan a perder, como es el caso de Tapachula, donde existe un equipo para el tratamiento de radiaciones para el cáncer, que no funciona desde hace años y que ya es obsoleto, ¿no? Así que la tarea es enorme. Yo quisiera compartir tu optimismo por el bien del país, ojalá que así sea. Muy bien, pues con eso terminamos. Muchas gracias, Juan Carlos Tony Mayor, muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de ver y escuchar el día de hoy.